Qué linda laguna, mira la laguna de tan grande que es. Es una laguna inmensa. Aquí se puede dar sus canoas para hacer su paseo. Y ya estamos llegando a un lugar que vamos a ver algo hermoso desde de la laguna al fondo. Que estamos viendo. Ya se va acercando y acá les voy a indicar una imagen que ya va. Si desean, les gusta ver el video, compartan que la parte más linda va a ser la imagen que van a ver desde unos 1000 metros de distancia y va a estar algo increíble. Compartan todos los que van a ver este video, les compartan. Miren, ya estamos acercando. Si ven la distancia que tenemos y van a ver esta maravilla de imagen que está al fondo. Sí, es una imagen como fuera una cúpula de un rey. Sí, les sigo haciéndole ver, mire, ¿sí ve? Qué linda que está al fondo, ¿ve? Está lejos de la laguna, lejos, ¿se da cuenta? Pero se ve una hermosa, una belleza al fondo. Por situación de este jardín, primero, situación de este jardín está en el norte de la casa del presidente de China hoy. Yo confirmo el mapa, en GPS China, no sale casa. No hay, se desapareció la casa del presidente de China. En mi teléfono no puedo encontrar. ¿Por qué? Por, mira, allá has visto los edificios con bandera. Ajá. Es político. Es la casa de qué? De presidente de Xi Jinping, señor Xi. ¿Es allá, esa bandera? Sí, ahí vivo. Ahí vive el presidente de ahora. Pero la mapa no se sale. Por seguridad. Sí, ahí, no hay. No hay, nombre se llama Chunghan, pero en GPS, el mapa de Google de China interior, no hay este sitio. ¿Del exterior? Sí, no hay. En su país tampoco, no hay este lugar. Vale. Pero los chinos, nosotros sabemos, ahí sur de este jardín, palacio, no, la casa del presidente de hoy día. ¿Podemos visitar? No. Se quiere ir. Peligroso. Otro tiene que tener idea sur oeste. Este lado que es la ciudad prohibida. Era la casa del emperador. Y luego, entonces, situación de este parque muy importante. Otro noticia es este jardín. El único lugar, el único antiguo monumento, se conserva la pagoda, mira allá, la pagoda completa. Mayoría pagoda antigua china hecha de madera. Se quemó por la guerra, pero es la única pagoda completa, original, no se quemó por la guerra. ¿Por qué? Hecha de mármol. Entonces, este jardín hay un antiguo monumento muy importante que es la pagoda. Y luego, puedo decir dónde se conservan los huesos de
religión budista de China. Famosos budistas de China, ahí. Este dos noticias importantes de este jardín. Seguro ustedes pueden confirmar en su teléfono. Buscan Zhongnanhai, no hay. Zhongnanhai es el nombre de la casa del presidente. Nombre se llama Zhongnanhai, no hay. No hay, pero está ahí. Único lugar está muy cerca. Vámonos, vámonos. No tocar chinos. Gracias.